En la tierra de Melba Hernández Rodríguez del Rey, las mujeres cruceñas tienen un referente de empuje y heroísmo en cuanto a la construcción del proyecto social cubano. Ahora, en una etapa diferente y compleja para las federadas, ellas reconocieron desde sus desempeños cómo incidir un poco más en aquellas cuestiones que demanda el pueblo. El análisis de los últimos 5 años instó al gremio a socializar sus experiencias de trabajo, una buena parte de ellas vinculadas a las comunidades. Aquí se conoció, por ejemplo, de los resultados que genera el proyecto sociocultural Los Almendros, nombre del barrio en transformación que lidera María Liz Alfonso. La delegada a la Asamblea 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio Cienfueguero de Cruces expresó la satisfacción de cómo es posible cambiar ese escenario actualmente en situación de vulnerabilidad con el apoyo de los jóvenes. Porque donde está una mujer está la federación, pero parto de esa estructura del bloque y la federación. Si yo tengo un bloque con sus miembros, secretaria organizadora, todo fortalecido y no funciona, no he logrado nada. Y funcionar no es 8 de marzo y 23 de agosto. Ustedes mismas han hecho, cada una en su intervención, ha hablado de lo que es funcionamiento en la Federación de Mujeres Cubanas. Otras federadas explicaron acerca de los desafíos en los órdenes alimentarios, de la salud y educación, en los que se requiere un actuar más representativo y eficaz de la Federación de Mujeres. En el encuentro se constituyó el nuevo secretariado del Comité Municipal de la FMC y se ratificó como su secretaria general Ayenly Ruiz Cuadra. También se eligieron a las delegadas que participarán en el 11º Congreso a efectuarse el 8 de marzo de 2024 en la capital cubana. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.